Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Panadería Heidi? Mi nombre es Salvador Vázquez Cervantes y estoy para poderlos ayudar en cuestiones de la panadería. Hoy vamos a preparar para ustedes un delicioso pan de tradición, el delicioso pan de muerto. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar lo que son 2 kilos de harina. Hacemos la fuente, le vamos a poner, primero vamos a hacer esto, miren, vean, tenemos aquí 320 de leche, 320 mililitros de leche, y le vamos a poner lo que es 40 gramos de levadura en polvo, le vamos a poner también de aquí una poquita de harina y una poquita de azúcar. Esto lo vamos a revolver. Lo vamos a integrar un poco para que se empiece a hidratar lo que es la levadura, para que no nos cueste disolverla en el amasado. Lo reservamos por aquí y vamos a ponerle lo que son 600 gramos de azúcar, 10 gramos de canela molida, 5 gramos de sal. Le vamos aquí a agregar lo que son 100 gramos de manteca de cerdo, 300 gramos de mantequilla o margarina, la que ustedes deseen. Tenemos aquí ya el huevo, 12 huevos, y todos estos ingredientes los vamos a empezar a amasar, a incorporarlos bien, en lo que la levadura se pone un poquito más a hidratar. Vamos a estar aquí trabajando con estos ingredientes para que el pan salga riquísimo, un rico y delicioso pan de muerto que se acerca la temporada de Todos Santos. Este es el pan que hacemos aquí en nuestra comunidad de Manuel Gutiérrez Nájera, donde estamos ubicados y donde nosotros nos conocen aquí como Panadería Heidi. Ya estuvimos batiendo los ingredientes. Ahora le vamos a agregar lo que es la leche que lleva la levadura. Lo vamos a empezar a incorporar bien. Solamente dejamos hidratar un poco la levadura. Ya el trabajo de la levadura lo va a empezar a hacer aquí ya en la masa. Y este es el delicioso pan de muerto, muy tradicional de esta temporada que se aproxima. Empezamos a incorporar bien lo que es la harina para tener una masa muy manejable. Si les llegara a faltar un poquito de leche, se lo pueden poner a su masa en caso de que sientan que su masa esté un poco durita. Debe de quedar suave, que se pueda trabajar, para que también la levadura pueda trabajar, pueda hacer un buen esponjado. Así va quedando la masa, vean. Le vamos a dar un tiempo de trabajo de amasado, unos 15 minutos, y en 15 minutos verán cómo va a quedar la masa. Ya tenemos lista la masa, ya está bien amasadita. Ahora lo que vamos a hacer aquí en la misma mesa, ponemos una poca de harina, la vamos a dejar aquí la masa, aquí sobre la mesa la dejamos. Y la vamos a tapar. Y la dejamos un promedio de 20 minutos
que repose para usarla. Ya pasaron los 20 minutos. Ahora lo siguiente, vamos a pesar esta masa. La vamos a pesar en porciones de 130 gramos para realizar nuestro pan. Ahí va a ser una sola pieza. Así vamos a pesar toda la masa. Ya tenemos la masa dividida en porciones de 130 gramos. Nos salieron 26 tantos y reservamos este tanto de masa. Este nos va a servir para la decoración de los huesitos. Ahora lo siguiente, agarramos la masa y la vamos a empezar a bolear. Así, miren. Ya tenemos la charola previamente engrasada y vamos a hacer lo mismo con todas las demás piezas de pan. Ya tenemos la masa boleadita aquí en la charola. La vamos a dejar ahí reposar unos 5 a 10 minutos. Mientras nosotros aquí con el tanto de masa que reservamos, vamos a ponerle un poquito más de harina. Esta masa va a ser para hacer los huesitos. La necesitamos un poquito más dura para que agarre firmeza a la hora de ponerle el adorno a la pieza tradicional de pan de muerto. ¿Sí? Y así lo vamos a hacer. ¿Sí? Le ponemos tantita más de harina y después vamos a decorar. Ahora lo siguiente, vamos a extender un poco la masa, así redondita. Así lo vamos a hacer. Ya una vez que haya reposado un poquito aquí la masa, 5 a 10 minutos solamente para que se preste la masa a trabajarla. Así las hacemos como una tortita, una así plana. Le vamos a poner tantita harina solamente para que podamos untar el pan. Ahora con leche, una leche evaporada, también se puede hacer con huevo batido. Las vamos a untar así, todas las vamos a untar de este modo para empezarle a poner los huesitos, las canillas también conocidas. Así le vamos a hacer a todo el pan. Ahora lo siguiente, ya tenemos la masa untadita, ya sea con leche evaporada o con huevo. Ahora vamos a recortar lo que son las canillas. Hacemos lo siguiente, extendemos un poco la masa que teníamos ya reservada. Y aquí vamos a empezar a formar los huesitos o las canillas también, así miren. Así los podemos poner. Y así le vamos a ir formando a todas nuestras piezas para degustar el delicioso pan de muerto de esta temporada. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a ponerle tantita leche o una poquita de o un poco de huevo batido y le ponemos aquí el toque y así van a quedar todas las demás piezas. Ya terminamos de hacer la decoración del pan.
Ahorita lo que estoy haciendo es darle una pequeña pintadita o untada con leche evaporada. Así le vamos a hacer a todas las piezas. Lo vamos a dejar un promedio de 1 hora y media, 2 horas, dependiendo cómo vaya subiendo nuestro pan, para ir meterlo al horno. Ya está listo el pan para llevarlo al horno. Lo vamos a hornear a una temperatura de 180 grados, 180 grados centígrados. Lo que estoy haciendo ahorita es darle otra pequeña barnizada. Esto es para que agarre lo que es el ajonjolí. Se lo vamos a poner de esta forma, para irlo preparando para llevarlo a cocer. Y ya está listo para llevarlo al horno. Le vamos a dar vuelta a este pan, miren, vean cómo va ya cociéndose, para que vaya cociéndose parejito. Ya lleva un promedio de 14 minutos, un promedio de otros 6 minutos y ya está listo este pan. Ya tenemos listo el pan recién horneadito y vean, bien cocidito de la parte de piso que se le llama. Está calientito todavía. Vamos a partir el pan para que vean la chulada de pan de Todos Santos. Un pan suavecito. Vean, lo vamos a aplastar para que vean la suavidad que tiene, miren. Sí, un delicioso pan que lo pueden acompañar con una tacita de chocolate, un champurrado. Y pues no me queda más que decirles que se la pasen feliz en estas fiestas de Todos Santos y a seguir conservando la tradición que tenemos, una bella tradición. Y los invitamos también a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, denle un me gusta a este video y a los demás videos, compartan nuestros videos. Y no me resta más que decirles que Dios me los cuide y muchas bendiciones para ustedes.